Aprender una destreza requiere dedicación, tiempo y empeño. Mónica Puig nos regaló una medalla olímpica en el tenis en Río de Janeiro. Esa medalla solo la pudo lograr dominando de forma excelente las técnicas de su juego. Seremos atletas triunfadores aplicando las técnicas correctas en el manejo del teclado. Nuestros objetivos son: explicarás cuáles son las técnicas básicas en el aprendizaje del teclado que te permitirán dominar ese teclado con rapidez y exactitud. Aplicarás estas técnicas básicas en la práctica de los ejercicios de aprendizaje del teclado. Modificarás tus hábitos de trabajo al utilizar el teclado, comprometiéndote a aplicar las técnicas básicas correctas aprendidas. ¿Cuáles son las técnicas básicas? Vista fija en la copia. No debes mirar hacia abajo el teclado para que no pierdas concentración y la línea que estás copiando. Pies firmes en el suelo. Un pie un poco delante del otro te dará apoyo al cuerpo y evitará lesiones. Cuerpo derecho al centro de la letra B. Te será más fácil manejar el teclado sin quitar las manos de las teclas guías. Dedos curvos sobre las teclas guías. El hogar de los dedos son las teclas guías. A, S, D, F, J, K, L, punto y coma. Las teclas F y J tienen una raya para que sepas, sin necesidad de mirar, que tienes las manos en la posición correcta. Muñecas bajas sin recostarlas en el teclado. Al tenerlas un poco al aire, darás más flexibilidad a los dedos para moverse en el teclado. Codos y brazos relajados al lado del cuerpo. Disfruta el escribir al tacto sin pegar al cuerpo los codos y brazos. Deberás sentirte relajado al escribir. Distancia cómoda entre el teclado y el cuerpo. Ni muy pegado al teclado, ni muy atrás para permitir la flexibilidad necesaria. El mundo del trabajo necesita personas que puedan completar las tareas asignadas en el tiempo preciso. El manejo del teclado de la computadora al tacto, con rapidez y exactitud, te llenará de gran satisfacción personal y profesional.